porque significa para mí estar viva. Muchas cosas. Eso fue algo muy, muy triste y muy doloroso. Porque sentí que estaba casi al borde de la muerte, imagínate. Es muy duro, muy duro, muy duro. Tienes tantas cosas que en la vida. Yo le pido a mi Dios que me siga dando más vida, que me siga dando más fuerza, que me siga dando más fortaleza, que me siga ayudando. Yo creo que lo más lindo de vivir es por las personas que nos aman y las personas que amamos. Por eso es mi más deseo de seguir viviendo. Hoy yo les vengo a invitar que visiten a mi pueblo. Sanaré, Jardín de Lara. Lo digo, y no para gloriarme, soy una persona muy inteligente, porque soy lector, soy compositor. A pesar que no estudié, soy compositor. Ya mi hija, esa que está allá atrás, ella cantó por lo menos en Barquisimeto, quedó segundo lugar y yo soy el que le compongo las canciones. Yo no sé qué le compondré a ese bicho, pero ese bicho me tiene mucha rabia a mí. Tendré que componerle una que hable de odio, porque será que no sé si es que ese mono, como sabe que yo soy con, yo estoy con la revolución, a lo mejor él es escuálido. Yo sé que ese bicho me tendrá mucha rabia. Sanare es un pueblo turístico muy visitado por las personas y tiene un ambiente, un clima muy favorable, muy bueno. Y lo otro pues es que se trabaja mucho la agricultura, las personas siembran por lo menos papas, el tomate, todas esas cosas salen de acá de este lugar. Este lugar lo llaman Jardín de Lara. Esta zona es Sanare, Jardín de Lara, por si algún día lo oyen, este es el sitio. Y bueno, las personas son muy, hay personas muy amigables, gente muy colaboradora y principalmente luchadora. Luchan mucho, humildes. Bueno, aquí somos gente muy humilde. Medio balucía. No, no se preocupe, gracias. Le debo el pan. No se preocupe. Para la próxima traigo. Tranquila, mi amor, tranquila, no se preocupe. Está bien. Yo no salgo al pueblo porque, al menos que tenga una necesidad, bajo con ayuda hasta allá y de ahí me trasladan al pueblo. Mi situación no me permite caminar, movilizarme para allá, porque el problema es el hueso. Mario, hay que llenar el porrón, ¿oíste? Que no hay agua, para echarle a las gallinas. Y como no tengo hueso, me comió donde está la cabeza del fémur, eso me afecta mucho. Pero me muevo aquí, nada más en esta área. No puedo estar moviéndome mucho. La que se mueve es mi esposa, que hace las diligencias, las niñas. Tengo que hacerlo. Cosa que yo decía que nunca permitiría que una hija mía de 12 años pues fuera a hacerme una diligencia al pueblo y he tenido que hacerlo. Ha avanzado mucho la enfermedad por ese mismo problema, porque no se anduvo a tiempo como se hubiese querido, ya esto no hubiese pasado pues. Thank you.
soy de aquí. Y aquí, bueno, aquí nací, aquí me crié, aquí todavía estoy. Y bueno, para mí, bien chévere. Porque soy de aquí. Vivo libre aquí en el llano, fresco. Mucho pescado. Mis hijos no son muchos, son 5 nada más, porque eran 6 y una ya falleció, la mayor. Y mis nietos, mi papá que todavía está vivo, mi tío, mi mamá murió. Sí, mi esposo friega, mi esposo barre, mi esposo lava. Sí, hace todas esas cosas. Sí, mi hija, la embarazada, mi sobrina, la que siempre ha andado conmigo para todos los médicos, la gorda que anda con ustedes. Esa es la que sabe todos mis movimientos también. Desde que ella se ha enfermado, soy la que ha andado con ella para todos lados. Incluso hace como casi 3 años estuvo una operación de vesícula que también se nos vio bastante mal cuando ya la estábamos metiendo a quirófano. Y entonces fue cuando comenzaron a decirle de que no, que ya no era problema de corazón, de que tenía esas válvulas obstruidas, que tenían que hacerle ese cambio. Entonces siempre estuvimos que sí para aquí, que para allá. Entonces no, en verdad no conseguíamos casi nada. La última vez que tuve fue ahí en el Pérez Carreño, que estuve hospitalizada 22 días. Y ahí se llegó la Semana Santa y váyase para su casa. Y vuelva, que eso es por cita. Y no me hicieron nada. Hemos luchado bastante con la enfermedad de mi tía y yo he vivido la experiencia en carne propia. Y mi tía no se ha visto nada bien. Ella no te puede barrer, no te puede fregar. Incluso ya los nietos no ha podido gozar de sus nietos porque si ella, para poderlos cargar, ya tiene que sentárselos en las piernas. Con una bolsita, por lo menos un 2, 3 pasos ya no puede peinarse para ella bañarse, para peinarse el pelo largo, eso no puede, en verdad. Ha sido mucho impedimento para ella, mucho cansancio. ¡Sácalo! ¡Juega la otra, que esa también quiso! Bueno, de aquí donde estamos, en San Fernando, aquí en Apure, desde que estamos, la distancia son prácticamente 4 horas y media, 5 horas de aquí a Caracas. A veces teníamos que, con la gobernación de aquí del Consejo Comunal, a veces nos ayudaba con algunos pasajes, los primeros días. Después, bueno, ahí era, incluso una vez estuvimos en el bulevar de aquí recogiendo unos fondos y eso, y ahí fue donde nosotros íbamos con unos perolitos y eso, le poníamos la foto de mi tía y eso, y entonces ahí nosotros recolectábamos algunos fondos. No, bueno, aquí eso todo fue pago. Yo, mi familia hacía venta por ahí, recurría, pedíamos. A veces, en verdad, se perdían algunas citas porque no podíamos ir. Y entonces, pues, por bajos recursos de dinero, entonces íbamos llevando poco a poco la enfermedad. Tratamientos por lo menos fuertes, algunos que son caros, otros no los comprábamos. Si comprábamos uno, no comprábamos 3 porque ya era demasiado. Entonces mi familia me llevó. Entonces mis sobrinas le preguntan que fueron conmigo, me llevaron. ¿Cómo era el caso del convenio de Cuba con Venezuela? Entonces, como a nosotros ya nos habían dicho que eso había terminado, entonces él dijo que no, que eso todavía seguía. Mi sobrina hizo todos los papeles, los llevó, bueno, hasta hace un año para acá. Yo me había olvidado de eso. Me llamaron que ya yo tenía para volar a Cuba, para que me hicieran mi chequeo allá, pues que el médico sabría si era de operación o no.
Yo nací en Puerto Cabello en el año 67. Soy la número 8 de 14 hermanos de una familia humilde. Soy madre de 3 hijos, los cuales ya son adultos. Me quedan 2, uno de ellos partió hace poco. Entonces, a raíz de la muerte de mi hijo, lo enterramos. Cuando regresamos, todo bien. Al siguiente día es que me empieza el paro, pues. Me sacan al CDI, que está ahí ubicado ahí mismo en la ubicación Barrio Corón, en Morón. Me llevan ahí, y ahí me atiende el doctor Luis y la doctora Lili. Me hacen saber a mis familiares que es un problema demasiado grave, pues. El cual mi familia tiene que firmar una autorización y mi esposa aquí también firmar, porque el problema mío era demasiado grave, pero no contaban conmigo, pues. En el 2010 se desarrolla a mí un problema de salud, y era que a través de una prueba de biopsia medular que me realizan y pruebas de exámenes de sangre, descubren que hay un problema de cáncer llamado linfoma no Hodgkin. Ese es un cáncer que destruye los linfocitos, que es la defensa principal de nuestro organismo. Me caigo en estado de depresión a causa de eso y de otras cosas que traía consecuencias. Y inicio un tratamiento no completo, porque no tenía dinero, pues. Cada colocación de transfusión de sangre y colocación de hierro vía intravenosa, porque el hierro me bajó a 1.0. Me salía caro, pues. Ahí hablo con mi hermana y amiga Nelly Correa. Le cuento, pues, mi situación. Y ella me dice: mi hermana, vente a Caracas. Vitalia. Voy. Dame el favor, pon el mantel para ver si comemos. Vente, mueve el mantel. Ya te voy a dar el... Siéntate ya, Omar. Bueno, siéntate ahí, Aida. Vamos a ver, bonito de llevarse. Buen provecho. Es un plato importado. No, pero pues ya tiene el, bueno, ella tiene el nombre. Bueno, eso es. Como con gris traté de hacerlo, pero es casi pobre cristiano porque no llegué. El cochino es estilo entre portugués y cubano. Cuando a mí me mataron a mi hijo, me lo mataron allá donde yo vivía, allá en Oriente. Ahí lo conocí yo a ella. Claro, en ese instante no pasó nada de esto, de amor ni nada, sino que por mensaje yo la fui, por teléfono, la fui conquistando, mandando mensajes y esas cosas. Después llegó aquí a Morón, nos conocimos aquí en Morón un poquito más. Y ahí fue donde nos enamoramos, y después ella volvió a su tierra otra vez de nuevo, allá a Oriente. Cuando regresó, bueno, aquí estamos juntos, compartiendo una vida. Y me siento feliz de estar con ella. Los discapacitados estamos siempre ahí en la lucha, en la acción, y somos también reflejo de personas que, como yo le he dicho muchas veces que andan caminando pero son discapacitados mentalmente. Aquí somos un pueblo que produce ahorita en la mayoría de lo que consume el municipio Mara.
están aquí en Carrasquero, por lo menos la ganadería, la piscicultura. También tenemos como tradición el chivo en coco, ¿verdad? Que eso con arroz, se acompaña con arroz, plátano frito o asado maduro y el queso, que el queso es indispensable para la mesa de nosotros aquí en Carrasquero. ¿Cómo le fue? Bien. Gracias a Dios. Yo en el año 96 tuve una caída de un árbol, tenía 24 años, y me luxé la columna en 6 partes, se me fracturaron 2 vértebras, y desde entonces vengo haciendo rehabilitación porque el médico dice que tengo un shock medular. Un shock medular puede que sea... para muchos años, como que puede despertar la médula en cualquier momento. Nosotros, mi familia, tuvo que hasta empeñar la casa, porque en esos momentos no había. Pero echamos para adelante. Y no, en ese momento no sé, ni siquiera se consiguió una ayuda con los gobiernos que había. Es la gran diferencia de este gobierno, que muchos no lo han entendido todavía. Pero esta es la gran diferencia. Bueno, yo me sentí, en ese momento yo no sabía específicamente por lo que iba atravesando. Yo le decía a mi mamá, eso va a pasar rápido, en mi ignorancia. Pero los médicos hablaron y dijeron que bueno, había que esperar, porque ellos no eran Dios para decir que en un momento iba a caminar o no iba a caminar. Tuvieron que ingresarme en una clínica, porque en ese momento el hospital universitario no tenía quirófano, no tenía un médico que lo pudiera hacer. Y tuvieron que hacerme la operación en una clínica. Mami. ¿Qué pasó, papá? ¿Dónde está la goma? Allá en el cuarto, bajo la mesa del televisor, ¿viste? Tuve 3 y tengo, o sea, 2 porque la niña murió. Tengo 2 varones. Al pajarito rojo. ¿Dónde está el pajarito? Ahí está, ahí está. Estuve en Cuba hace 4 meses allá y me fui muy bien con una rehabilitación. Allá los médicos se quedaban asombrados porque yo tengo 15 años en silla de ruedas y me dicen, tú no has perdido la masa muscular. Pero es también la actividad del día a día, porque yo... A lo que son las 7 de la mañana, yo estoy fuera de la cama y me vengo a acostar a las 7, a las 8, así como venga el día. Una vez fui a Corpo Sur y acompañé a mi mamá. Mi mamá, yo le digo, subí, porque era la hora de las 12, todo el mundo bajando, subiendo. Yo subí y yo te espero aquí en la puerta. Cuando ella sube, yo estoy esperando. Y llegó un muchacho y me fue a dar una limosna. Y yo se la rechacé, ¿no? Pero le dije el por qué. Entonces, porque todas las personas que ven una silla de ruedas, todas las personas que ven con una muleta, todas las personas que ven con cierta discapacidad, ellos creen que son no mediocres, que son unos indigentes. Entonces, desde allí tiene que partir el conocimiento que el presidente, ¿verdad?, nos ha hecho énfasis en que nosotros somos gente también de acción. El problema tiene un origen un poco lejano. Finalizando la década del 50, sufrió una lesión que aparentemente no fue grave, lo que se llama un golpe jugando fútbol en los tacos de los zapatos, caí al piso, pues. Pero no sentí como que no fue fractura ni nada.
la dolencia se me fue agravando en la medida que iban pasando los años, en la medida que iba teniendo más peso corporal, pues, se afectaba más la rodilla. Yo alguna que otra vez me caía y la pierna se me hinchaba mucho, el dolor venía, pero siempre poniéndome vendas, rodilleras y eso. Así fui llevando año tras año. Nos ha unido de repente la necesidad, el hambre, las emergencias que hemos tenido. Todas esas cosas nos han llevado a que consolidemos esta unión. El roce de los huesos, la artrosis avanzó demasiado que llegó un momento en que no pude y opté por operarme, pues. Entonces, la mala suerte del principio fue la caída que me di. A pocas horas de haberme bajado del quirófano. Y ahí, bueno, el padecimiento ha sido, bueno, permanente ahora. Pues. La primera operación salió en 60 millones. Y, lógicamente, los seguros cubren una parte. Esa fue una de las causas principal de que yo nunca quise, vamos a decir así, ampararme o solicitar los servicios de salud del convenio. Después se le hace otra intervención que costó 45 y la última la tuvimos que costear nosotros porque ya el seguro había agotado la capacidad. Lo que me planteaba era, bueno, si yo tengo la posibilidad, como mucha gente, pues, de que a través de su seguro se costee esos tratamientos y esa cirugía, yo no le voy a quitar el cupo a alguien que no puede pagarlo y que sí tenga capacidad de ir. Y el último tratamiento que se lo asignaron los médicos cubanos salía más o menos como un equivalente de 200 millones. Todo fue costeado por el convenio de salud de Cuba y Venezuela, todo. Eso de que se dé la posibilidad de que una persona la operen y no tenga que aportar nada, eso no se podía hacer en ese momento. Jamás. No, eso era una cosa, bueno, impensable, pues. Yo tengo antecedentes diabéticos. Mi madre murió ciega y con una pierna amputada. Esta es una situación de la pierna de Alfredo, que a partir del año 2010, que fue operado por primera vez, ha venido sucediendo 4 operaciones en esa pierna, la última en febrero de este año 2012, y todavía está en la misma situación, entonces ahora cada día agravándose más el problema de su pierna. Se estableció la infección, pues, que tenía una infección. Entonces ahí comienza de nuevo los cirujanos ahí a plantearse otra cuestión, pues, que es cuando nos dicen que había que operarme de nuevo, retirarme la prótesis y colocarme un espaciador, ¿no? Espaciador. En el año 92, a través del convenio de Bolívar y Martín, tuvimos un encuentro de educadores en la ciudad de la Habana, en Cuba. Y en ese momento estaba el periodo especial comenzando, una época bien difícil para el pueblo cubano, donde se agotaba la gasolina, no habían enseres, no había papel. Y me enamoré realmente de ese pueblo cubano, porque qué pueblo tan increíble, solidario, y esa parte humana del pueblo cubano que me prendó. Ahora, yo lamento que yo enfermo y no podía ir foridito, este es mi trago. Entonces, es la cosa que me duele. A veces yo regalo la pierna y me foridito. A ver cómo tanto lo que uno le dijo, a veces es verdad que uno se rasca ahí solamente al llegar a la puerta. No, imagínate esto. El mojito, ¿qué llaman? El mojito, ¿no? No, imagínate. Se atracó de eso allá. Ay, por favor. Y el Tropicana, ese que es un eso, ahí se trajo fotos.
Y es extraordinario, ¿sí? Varadero también. Una vez que se hacen en Venezuela las cuatro operaciones y no hay una respuesta satisfactoria, puesto que continúa con el problema, entonces acudimos a un centro de atención aquí de médicos cubanos. Y nuestra sorpresa es que finalizando el mes de julio nos llaman para informarnos de que había calificado para ir al convenio Cuba-Venezuela. Bueno, en eso estamos en este momento. Ya preparándonos para ir a Cuba a que nos arreglen el problema que tiene Alfredo en su pierna. Aquí vienen doctores cubanos, pero yo estoy seguro que allá es donde están los papa upa. Yo siempre he dicho, allá es donde están los papa upa. Y allá es donde me van a ver qué carrizo es lo que yo tengo. Así que me van a cortar el hueso, me van a poner, que me pongan una pierna de hierro, lo que sea, con tal que camine. Me pongan como Robocop, pero que camine. Yo necesito caminar. Efraín, tú vas, como tú vas para el pueblo, vas para Sanare, te acuerdas de traerme la crema, el jabón, y me traes un paquetico de café y un kilo de azúcar. Bueno, mucho cuidado por ahí. Mire que puede ir mucho borracho ahorita en esa carretera. Tenga cuidado. Mire que están en esa moto y hay que cuidarse. ¡Chao, amor! ¡Chao! En verdad, por eso te digo que sí tengo esperanza, primeramente en Dios y en los médicos cubanos, que en verdad mi tía regrese con bien de allá. No, no me siento nerviosa porque Dios es el que sabe todas las cosas. Y Dios es el que hace. Mi familia se ha encontrado con personas por ahí que le han contado todo de maravilla en Cuba. Que me vaya porque todo me va a salir bien allá. Y yo creo que es así. A nosotros nos envuelve un sentimiento que nos confunde. Porque cuando estamos en Cuba, lloramos de sentimiento porque nos regresamos a Venezuela. Y cuando estamos en Venezuela, entonces lloramos por nuestros hermanos que quedamos en Cuba. Es una confusión de sentimientos que nos envuelve a nosotros. Mi esposa aquí me ha contado que ya tratan a uno bien, con ese privilegio. Y yo sé que viendo allá a Cuba, cuando regrese voy a venir bien, porque yo sé que ya me van a atender bien. Cuando uno llega allí, en la parte médica también, uno se siente en familia porque los médicos atienden a uno con ese amor como si no fuese más que su paciente, su familiar. Tenemos 3 años juntos, pues. Pero lo que hemos vivido en 3 años juntos es como si tuviéramos más tiempo juntos, de pareja, pues. También he tenido la oportunidad de caminar por la orilla de la playa, allá en el paseo del malecón, bien hermoso, cuando llegan allí con ese amor y llegan algunos cubanos con su cuatrico, con su guitarrita, con sus maraquitas tocando allí, a alegrarle el momento a uno, como si conocieran a uno, enseguida llegan contentos, saludando, dando ese abrazo de amistad, dando la bienvenida, sin conocernos, ¿sí? Algunas veces me han confundido, me han preguntado, Iraida, ¿Tú eres de Santiago de Cuba? Y yo digo, no, yo soy venezolana. Ah, pero hablé igualito a los de Santiago de Cuba. Y da, ah, bueno, tanto compartir. Tengo el privilegio de mi esposa de ir allá a que me volvieron los médicos cubanos y cuando yo regrese allá venga mucho mejor todavía. Él va a estar en el área de cardiología y yo en oncología. Sí, aunque nos vamos a encontrar siempre, porque ya allá todos somos una sola familia. Pero en realidad, bueno, hay que vivir ese momento y esa experiencia para poderlo compartir. Mi sueño es venir ya de Cuba, cuando yo vaya para allá, venir operado, porque me dijeron que allá sí existe la posibilidad de que me pongan una prótesis por dentro, porque creo que la voy a requerir. Y mis sueños son venir de allá, no importa que... Claro, que no venga a pegar el salto como era antes, pero al menos que camine, que me pueda mover yo por mi cuenta y que yo pueda seguir trabajando. Yo sé que yo al salir de Cuba
Yo sé que el gobierno me va a ayudar con un crédito, qué sé yo, porque yo sé, a lo mejor no voy a quedar bien, bien del todo. Es más, en esto ya tuve un sueño que estuve en Cuba. Y no, yo estaba en una isla, tiene que ser Cuba. Y había un poco de personas metidas en, como en bromas donde meten los medios en incubadora, bromas de vidrio. Habían doctores y había un poco de doctores. Y el doctor hasta me dijo, tú necesitas, me dijo así, así, me lo dijo. Estaba en una isla así y me dijo, tú necesitas lo tuyo es de titanio, me dijo. Lo tuyo es de titanio, me lo dijo. Y yo dije, pero yo le dije, a ver, que mi amor, yo estuve en una isla, tiene que ser Cuba. Y yo, bueno, voy para Cuba, pues. Yo sé que si eso está sucediendo es porque yo de allá voy a venir bien. Y de allá voy a venir bien. Y si un caso, pues, que no se pudiera, porque los doctores, bueno, ellos son doctores, no son, vamos a decir, dioses, pues. Pero ellos pueden hacer lo que hacen, lo que pueden. Yo sé que en Cuba lo van a hacer. Esperanzado, claro, esperanzado, pues. Lógicamente. Y Cuba tiene un desarrollo extraordinario, pues, de todo tipo. Me dijo qué tipo de operación me podían hacerme, qué tipo de cuestiones, eso. Todos coinciden que hay que retirarme la prótesis porque el dolor es permanente, no crean. Dos o tres analgésicos en el día, imagínate. No, en la noche para dormir igual. Bueno, con esto, ¿qué más falta? ¿Le vas a llevar más pantalones? No, con eso es suficiente. Vale, entonces empieza con la paciente. Ajá. Bueno, velo colocando aquí para que sepas. Ay, aquí. ¿Quién puede jurar en nombre de lo inevitable que van a marchitar nuestro coraje? Recuerda que son dos. ¿Quién va a delatarnos por sentir lo inalcanzable? Como un delirio cierto, realizable. ¿En la pastilla? En el bolso. ¿Quién nos va a curar la duda y la melancolía de amarnos en voz alta al borde de esta vida que nos dio la potestad de ser felices, aun cuando no autorice la nada cotidiana? Patriota, prestarnos el apoyo, que es del equipo voluntario de servidores socialistas de la Guardia Nacional, y nos prestó el apoyo a las 4 de la mañana, nos trajo hasta acá, desde coche. Ya le tomaron la temperatura, ya lo evaluaron los médicos, está contento. Convenio establece para ser paciente del Copene Salud que la documentación que presente sea una carta en la que él solicita poder viajar a Cuba por un determinado problema de salud. No debe presentar un informe médico que esté actualizado. Eso es un procedimiento que es sencillo, que es totalmente gratuito. De hecho, nosotros a los pacientes no les pedimos informes originales, sino copias, y puede ser un informe que bien sea de dentro de cualquier médico de aquí de Venezuela. Victoria con Yusmari. Adelante. Pasa uno por uno. Pasa, niña. Gracias.
donde yo vivo crían ganado, pero en la cabeza. ¿Sí? Sí, las muchachas, ese que es más piojo. Claro. Eso sí, ¿no? Sí, se lo creen mucho allá. Pues ese no, ni se vende ni se come. Sí, de verdad. Esto ha sido espectacular, el viaje divino. ¿Viene en la ambulancia? Sí, vamos a ver lo de la habitación y a esperar el equipaje y después a ducharnos. Vino de lo más contento. Sí, tú sabes que primero estaba como muy aprensivo, ¿no? Pero después en el avión venía tranquilito, ya se le bajó el estrés, ya. Y ahora, bueno, Madonna, de aquí nos vamos. Caminando, así es, porque la silla y la vendadera la vamos a dejar aquí. Cuando se firma el convenio de cooperación entre la República de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela, el 30 de octubre del año 2000, pues se decide por la dirección de nuestro país que este centro fuese el centro coordinador del programa. Y comenzamos. Vamos, Vita, colabora, fuerza, empuja fuerte con las piernas, estira, fuerte con las piernas, vamos a colocar los brazos, elevamos los brazos, seguimos elevando, ¿ok? Vamos a levantar el tronco, fuerte el tronco hacia adelante, endereza. Mantén la fuerza de pierna. Somos el centro coordinador, pero se iban incorporando otras instituciones del país. Tal es así que hoy puedo decirle a ustedes que dentro del convenio hay 53 instituciones. Hemos tenido que emitir conjuntamente con el registro del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia partidas de nacimiento, emitir cédulas, me explico, o sea, documentar a muchos pacientes que por la zona donde viven, no habían tenido acceso a esa documentación. Todo en aras de garantizarle a ellos el derecho a la salud. Me vas a levantar el piecito derecho primero, Nelly, y después el izquierdo. Piecito derecho primero arriba, correcto, bajalo, después el izquierdo. Se ha perfilado nuestro trabajo, porque nuestra responsabilidad es que cuando llegue el venezolano aquí, seguirlo en el sentido de brindarle todas las posibilidades hasta que se vaya. O sea, garantizarle su salud, su confort, su atención, donde quiera que esté. ¿Cómo anda? No me digas que yo estaba de regreso. Ya me voy de regreso. ¿Cómo estás? Bien, ¿y cómo la pasó aquí? Bien. Sí, ¿me lo trataron bien? Muy bien. Ah, bueno. ¿Y a usted cómo la trataron? Uy, de lo mejor. ¿Sí? Mire, vengo como una uva. ¿Sí? Me fui así caminando así y mire, ahora estoy caminando. Derechita, ¿eh? Derechita, ¿eh? Lo ideal, lo que queremos todo es que el paciente cuando venga a Cuba resuelva su problema de salud o alivie su problema de salud y el seguimiento se haga en Venezuela con Barrio Adentro. O sea, nosotros tenemos médicos cubanos allá por la misión médica cubana, la misión Barrio Adentro, que deben darle seguimiento al paciente. ¿Qué es lo que sucede? Que hay muchos pacientes que su problema de salud debe evaluarlo un especialista. O sea, no sé, te pongo un ejemplo, un caso de ortopedia, un médico de Barrio Adentro no es ortopédico y tiene conocimientos básicos de ortopedia, pero no conocimientos específicos. Entonces, ese paciente debe retornar a Cuba.
Francisco Talavera es un paciente de 54 años ya, que es a nuestra consulta con el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio, un infarto de cara anterior extenso, un paciente que fue atendido en Venezuela, por tanto pudo tener atención rápida, inmediata del infarto, por lo que fue trombolizado, es decir, tuvo un tratamiento de revascularización miocárdica con trombolisis, lo cual fue, al parecer, exitosa en el momento del infarto, pero en este momento continúa con dolor posterior al infarto, es decir, que viene con angina, una angina que de empeoramiento progresivo, es decir, que va empeorando en el tiempo, y decidimos entonces estudiar a Francisco con coronariografía, es decir, para evaluar el estado de las coronarias del paciente, ya que presentó desde el punto de vista eléctrico un infarto anterior extenso y consideramos que pudiera estar afectada una arteria principal que es la descendente anterior. Buenos días. Bienvenida a Cuba nuevamente. Gracias, doctor. Me alegro de verla. Que Dios me lo bendiga. Un placer tenerla acá con nosotros otra vez. Gracias. Ya está de regreso a su evaluación. El periodo que le corresponde después de haber realizado tratamiento y su seguimiento en Venezuela. ¿Cómo se siente? Bastante, mucho mejor de que cuando yo llegué. Vas a pasar ahora por un proceso en el cual te vas a primero adaptar a esta situación nueva por la que estás pasando, lo que pasó con su hijo, lo que está pasando con su esposo, pero eso también tienes que cuidar tu estado de salud. ¿De cuándo es el infarto de cara anterior? 3 meses. Sí, yo creo que se puede intentar abrir. Tiene un trombo ahí. Sigue para adelante. Un caminito ahí. Yo creo que sí. Sí, se puede intentar. Ah, ya hay viabilidad. Sí, vamos a hacer. La madre clopidogrel. Entonces, no, ya él tiene clopidogrel, ya se le está dando. Esfuerzo, sí. La derecha está borderline, la derecha no es. La de A, es la de A. Pero además tiene viabilidad y tiene 32 de fe, y ahí puede ganar algo en función meticular, ¿eh? Tratar de abrirla para ganar en función meticular. Espérate, déjame ver una cosa. ¿Cuál es la historia de este paciente? ¿Cómo es edad? Fumador, de 2 cajetillas de cigarro hasta hace 2 años. Colesterol elevado. Infarto hace 3 meses de cara anterior. A ver, déjame ver el resto del estudio. Aquí ve que la descendente anterior, que es la más importante, está cerrada casi al 100%, que lo que ves para acá solamente es un poquito de flujo. Es decir, la guía se nos queda ahí atrapadita y cuesta trabajo pasar. Además, tiene angina. ¿Él está de acuerdo? Sí, está de acuerdo y la familia también. Por eco y clínicamente, por ambas cosas, tiene viabilidad. Yo creo que la derecha después objetivar la izquierda, ¿no? Él está tomando Plavio. ¿Está tomando clopidogrel? Plavio y aspirina. Darle una dosis de aspirina. Si él está de acuerdo, darle una dosis adicional e intentar abrirlo. Ya. Eso es lo que se va a hacer. Ahorita el doctor Ernesto le informó que este muchachito tenía una obstrucción severa en una arteria que se llama descendente anterior, que estaba excluida 100%. Bien, esa arteria se le dilató, se le puso una prótesis ahí que se llama Stent, quedó muy bien, ya lo están sacando del salón, así que felicidades. ¿Está bien? Ay, felicidades a usted bueno, también, gracias. Doctor. Que Dios nos bendiga. Bueno. Qué bendición. Gracias, doctor. Tranquilo. ¿Todo bien? ¿Sientes bien? Gracias. José Saavedra, un paciente de 49 años de edad con un diagnóstico de un tumor óseo, un tumor de la cadera. Este paciente no recibió tratamiento en Venezuela por sus posibilidades económicas y también se incluye en el convenio Cuba-Venezuela para recibir estudios de tratamiento y diagnóstico acá en nuestro país. Ahora está en estado de evaluación, se va a someter a un grupo de estudios radiológicos e histológicos para comprobar qué tipo de tumor óseo es el que le está afectando y a partir de este diagnóstico se le va a proponer una conducta terapéutica. ¿Aló, amor? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Y tú cómo te has sentido? Excelente, qué
bendición de escucharte. No encuentro el valor para decirte que me quedo. Si cuento con tu amor como escudero. Si cuento con tu amor como escudero. Ahí vamos a los médicos tradicionales, ¿eh? ¿Qué le han dicho? Sí. ¿Qué sí, le dicen? Me han dicho que es prueba valvular, ajá, la válvula. Las válvulas. También Pulido, 49 años ya, es una paciente con antecedentes de enfermedad reumática, que por supuesto esto trae como consecuencia afectaciones en las válvulas, sobre todo en las mujeres, mucho más frecuente, la válvula mitral, que es la que se afecta, entonces tiene una estenosis mitral desde el punto de vista clínico severa. En el caso de la paciente tenemos que evaluar con un ecocardiograma, evaluar el estado valvular. Si la válvula estuviera muy calcificada y el SCOAR nos diera muy alto, entonces tendríamos que acudir a otro método, que es la cirugía. De febrero. Tengo cuatro operaciones con esta ya. ¿Cuatro operaciones? ¿La primera que le hicieron? Le colocaron una prótesis. Una prótesis de rodilla. Sí. ¿La segunda? Se cayó. Me caí de la cama a 4 horas de luego del quirófano y me fracturé la rótula. Eso hay que operarlo, ¿eh? Para control de aceite, eso es lo que es un debridamiento quirúrgico, ¿eh? Ajá. Para control de infección, eso posiblemente lleve 2 o 3 operaciones, no una. Para limpiar bien eso, tomarle muestra del curtido profundo, ver qué germen, identificarlo. En líneas generales, el caso no es grave y profundamente grave. No, una aceite, sí, en una prótesis de rodilla, sí es grave. Claro. ¿Usted no es diabético? Sí. O sea, una infección en un diabético es una cosa, y en una prótesis de rodilla es peor todavía. Sí. Peor todavía. Sí. O sea que la situación de la rodilla es compleja. Quería era estar mejor, no mi pierna mala, sino estar mejor. Allá por lo menos muchas personas me animaron, me dijeron que viniera a Cuba, que acá en Cuba por lo menos tenía la esperanza que si tenía donde guindarme una prótesis por del hueso, pues se me haría. Cosa que no se puede porque el tumor destruyó todas las partes donde se pueda colocar una prótesis. ¿Ves? Entonces, a mí, cuando el doctor que yo le mostré los papeles, él me dice que el problema mío es un problema severo, pues como hablamos nosotros, un problema severo, y que no había oportunidad, lo ideal era quitar el miembro. ¿Ves? Cosa que a mí eso prácticamente no me enervia yo le hablé con el doctor, le dije, a mí no me enervia eso. Si una cosa no sirve, pues se quita. Pero el problema es que mis hijos, como le dije a él, mis hijos, mi niña, están contando que yo voy a ir mejor. Entonces resulta ser que yo tendría que ir para allá con una sola pierna, imagínense. Y lo otro es que a mí me pueden dar psicología aquí, decirme, dame una psicología de esto, de la pierna, y yo acepto. Pero ¿quién le va a dar psicología a las niñas mías? Yo tomo mi decisión y quiero que me regresen a Venezuela. Lo que sí puedo decir, que me atendieron de maravilla.
O sea que cualquier venezolano que venga y caiga en manos de doctores acá, si se va a curar le dicen de una vez, eso sí le voy a decir aquí en esta cámara. Si se va a curar le dicen se va a curar, si no se va a curar le dicen de una vez váyase para su tierra porque usted no tiene remedio. Así es sencillo, ¿para qué anda uno con rodeo? Porque así tiene que ser. A veces engañan a uno y por lo menos en Venezuela acostumbran, bueno, usted le vamos a dar este tratamiento y esto, y hágase esto, y saca, y saca, y saca, y la persona, mientras más tiempo, y hasta que lo dan en la ruina y nunca se cura. Cuando usted convierte al hombre en una mercancía, ya deja de atenderse con la calidad humanitaria y solidaria que tenemos que seguir como principio lo que estudiamos la medicina. 95. Por ahora, bueno, me siento bastante bien. Estoy ya recuperando de todo esto que me ha pasado. Me siento bastante bien, bien me siento. No hay palabras que decir porque gracias a estos cubanos que me salvaron la vida. Extraño tanto también a Iraida. La que es muy fuerte, uno está por aquí y ella por allá también. Mira, Carly, mira dónde va a hacer el abuelo. Buenos días. Hoy, en horas de la mañana, me encuentro en la clínica Siria García, aquí en el centro de La Habana, en Cuba. Aprovecho esta oportunidad para enviar un saludo a mi esposo, Francisco Marta Lavera, decirle que lo amo mucho, que lo extraño, a mi hija, que la amo, a mi hija Elizabeth, a Fran, a mis nietos, a toda mi familia, a mis hermanos, a todos mis compañeros de PDVSA y trabajadores sociales que me han venido apoyando. Estoy con mi hijo Jorman siempre a mi lado. Muchos besos. Estoy esperando en Dios y recuperándome para pronto estar con ustedes. Muchos besos. Los amo. Besos, Jower, para ti y para mis otros bebés. Y el consentido que nació que aún no lo he conocido. Tengo dos por conocer al regresar a Venezuela. Los amo. Besos. Se fue la abuela. ¿Viste? Y mi abuela, mi mamá abuela, que tiene un carrito rojo. Sí, tengo un carrito rojo, pero acuérdate que ella... ¿Dónde está ella? Ella está en Cuba, curándose. Extraño bastante. Que tenga mucha fuerza. Que siempre piense en nosotros, que siempre sepa que todavía tiene mucho por qué luchar y por qué dar mucho, por qué seguir adelante, que aquí la vamos a esperar, que esté mi bebé. ¿Quién se va a atrever a cuestionarnos la imprudencia de no entregar la fe ni la paciencia? ¿Quién se va a atrever a ilusionarnos por la fuerza después de tanto olvido y tanta mierda? Lo que más extraño es todo, su compañía, su amistad, su confianza de compartir con nosotros aquí en la casa también. Yo siempre cuando lo pienso me da mucha emoción porque me imagino que vamos a llorar de la emoción y los bebés. Me imagino cuando el que está más grandecito, cuando llegue Joker, él me dice, mamá, abuela, me imagino esa emoción porque todos los días me pregunta, ¿cuándo tú vienes? Y yo le digo, pronto, bebé, pronto, ya estoy bastante bien, pronto voy. Y bueno, imagino ese momento como un sueño, sí, de felicidad cuando nos encontremos nuevamente. En algunas ocasiones se me venía a la mente, Dios mío, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué todos tan juntos? Pero es necesario seguir viviendo. Los médicos me veían y me decían, parece increíble, Iraida, que tengas una cardiopatía isquémica,
que tenga una patología de oncología llamada linfoma no Hodgkin, que tengas una anemia crónica y aún así tú te ves con un reflejo estable y parece mentira que tengas tantas complicaciones juntas a la vez. Y yo le respondía, pero la complicación más fuerte que siento es el dolor del alma. Bueno, ellos allí los tomaron muy en cuenta y también me llevaron a la consulta de psicología. Ha sido más que médicos, amigos. Nosotros estuvimos un mes y una semana en la pradera, donde se le hizo todas las evaluaciones médicas requeridas para su operación. Lo trasladan al centro Almejeiro. El doctor Castillo, excelente. A él lo operan el 12 de octubre, le operan la rodilla, le extraen la prótesis y bueno, se elimina el dolor que tenía, porque el problema de él era más que todo su problema de la pierna, el dolor. Eliminan la prótesis y el doctor estima de que no se le va a colocar el tutor externo en ese momento porque la operación había sido muy larga. 8 días después, se le va a colocar el tutor externo para poder nosotros trasladarnos nuevamente aquí a Venezuela. A él lo bajan a quirófano a las 7 de la mañana del día 20, día sábado. Le colocan el tutor y a las 5 de la tarde lo suben a la habitación, tranquilo, hablando con los camilleros, hablando de béisbol, porque esa era su pasión. Bueno, justamente él fue operado el 12 de octubre. Nosotros conversamos a las 8 de la noche, hablé ya con mi mamá Cuba. Él venía, lo venían trasladando ya a la habitación. Venía con cierto dolor, lógicamente, era la cirugía que se le había hecho y todo lo demás. Conversamos al día siguiente, el día 13, ya le estaba parado, ya lo habían sentado y estaba con los dolores postquirúrgicos, muy, muy momentáneos, pero estaba muy contento porque había salido bien, ya le habían sacado la prótesis, ya no tenía problema de la prótesis y bueno, con mucha esperanza, de verdad que me dijo, bueno, de aquí me voy con un cuatón, ya de aquí me voy de pie, de aquí rápido. Eso fue el 13, los días sucesivos estaba muy contento porque no tenía dolor. Ese dolor constante de 2 años, de esa puya que él sentía, que no podía pararse, que no podía fincar, eso se le eliminó. A las 4 de la mañana se despierta y me dice que le quite la camisa que tenía, pues tenía mucho calor, pero siento que tiene un sudor, pero muy frío. Y llamó a la enfermera de inmediato, acudieron los médicos, el médico de guardia, llamaron al cardiólogo y le colocan oxígeno porque estaba jadeando mucho. Los médicos se reúnen, elaboran una junta médica y consideran de que es necesario trasladarlo a terapia intermedia. Eso fue a las 11 de la mañana. A las 12 y cuarto viene el cardiólogo, le hace nuevamente el chequeo y el cardiólogo le dice, mira Alfredo, te vamos a subir porque tenemos que colocar un monitor para ver qué está pasando. Él le contesta al médico, yo no tengo ningún infarto. Y el médico se echó a reír porque, imagínate, él no es médico. Lo subimos en la misma cama, la enfermera y mi persona. Subimos con él al piso 21.
lo llevan a terapia intermedia y él me agarra la mano y me dice, mija, no me vayas a dejar solo. Le digo, no, papá, yo estoy aquí contigo, pero ahí no se puede accesar. Bueno, me quedo en la parte de afuera, la enfermera entra con él y a los 10 minutos de haber ingresado, la enfermera me dice, Lilia, no te puedes retirar. Y le digo, no, mamita, yo no voy para ninguna parte, voy a esperar qué pasa con Alfredo. Me dice que se agravó la situación con él y estamos esperando. Bueno, esa espera fue muy rápida, fueron 5 minutos. A los 5 minutos salió el médico y me manifestó que, bueno, que Alfredo le había dado un infarto a consecuencia de un paro respiratorio. Pues él era un papá muy, muy arropador, ese padre que nunca vio que sus hijos crecimos. Mucho dolor. Alfredo fue mi compañero durante 50 años, no era fácil. No puedo decir en ningún momento que no fue atendido médicamente, no. Sería una falacia, porque en realidad la atención fue extraordinaria con los médicos cubanos. La ayuda que le prestaron, pero los momentos de vivir son unos y los momentos de morir también. Y lamentablemente así fue. Mi padre fue un amante del mar, un apasionado del mar, de pasar horas y horas. Fue solo, estuvo en la marina, muchas horas al mar, y siempre quiso eso. Cuando yo me muera, me quema y mis cenizas las echan al mar. A mí no me van a estar haciendo velatorio, a mí no me vas a hacer esto. A mí lo mío es esto, porque no era un hombre que compartía eso, pues era un hombre que con una idea, digamos que fuera del hogar, fuera de este mundo, había una idea en su vida. Y bien particular, que se lo he dicho desde que murió, luchó siempre por esta parte política, la parte política social, y fue a morir a un país socialista. Y hoy en día ves su acta de función y dice que está registrada en la Plaza de la Revolución de Cuba. Un proceso que siguió durante toda su vida, por radio, por libro, por prensa, por comentarios, en fin. Nunca se montó en un avión sobre el día que viajó a La Habana. Y por ver cosas del destino, se quedó en La Habana. ¿Ok? Entonces, regresa a Venezuela y ese fue su deseo y así lo vamos a hacer. Así se va a hacer. En el momento que esté decidido, vamos a ir al mar, a tomar una lancha y a dejarlo ir al mar. No es lo mismo la soledad, a que hagas falta tú y nada más. Aunque ponemos todo el esfuerzo del mundo, tanto aquí como en Cuba, para tratar de mejorar la calidad de la persona, bueno, lamentablemente en algunos casos fallecen personas. Nosotros tenemos una logística, ¿no?, de atención a esas familias que pierden a su ser querido y donde garantizamos, en el caso, por ejemplo, que hubiese sido el padre de familia o en qué condiciones quedó la familia, quedaron niños allí huérfanos, y tratamos de darle una ayuda de tipo social, ¿no? O sea, un seguimiento social desde aquí de Miraflores con las gobernaciones y con las instituciones que tengan que ver con el tema social en el país. La misión o la intención o la visión del Convenio de Salud Cuba-Venezuela es construir en Venezuela un sistema de salud que nos permita tener al pueblo venezolano aquí en Venezuela. Después de enviar a los pacientes a Cuba, de comenzar a formar los recursos humanos, comenzamos a crear la estructura, a crearla, que en el 2003, cuando se comienza con Barrio Adentro. Thank you.
qué barrio dentro uno? Bueno, porque necesitamos primero la cultura de la prevención en nuestras comunidades. Y esa fue la estructura que se creó, igualmente para poder detectar los problemas de salud del pueblo venezolano. A veces tratan de manipular, que están colapsados los hospitales. No, el problema fundamental es que antes el pueblo, como dije anteriormente, se moría sin saber de qué se moría. Ahora la gente tiene conciencia de qué sufre, de qué padece, qué tiene, porque tiene al lado un médico que lo va evaluando y le va diagnosticando los problemas que tiene. Mi esperanza es que yo vuelva a caminar y primeramente que Dios me lo permita, porque sin él nada somos, poder caminar, poder volver a tomar la, como quien dice, la batuta de lo que es la organización aquí en el pueblo, como siempre lo hacía. Y Dios, yo sé que Dios algún día, no sé, será hoy, será mañana, me va a dar esa promesa. Bueno, la vida es una esencia. En sí es una esencia que no queremos perderla. Cuando tú ves una paciente que se va en silla de ruedas y regresa caminando, cuando un paciente que va a operarse un tumor regresa curado, un paciente que va con muchos temores porque puede perder la vida en Cuba y regresa de haber vencido la enfermedad. Entonces, en resumen es, bueno, mira, estamos haciendo humanismo. ¿Quién nos va a encontrar? Así perdidos como estamos, detrás de cada sueño iluminado. El malestar que yo sentía ya no lo siento. ¿Quién nos va a negar con estos ojos inyectados, con rabia del amor desmesurado? Los médicos me han dicho que me hicieron un cambio de válvula mitral. Y bueno, pues salió bien. ¿Quién nos va a curar la duda y la melancolía de amarnos en voz alta al borde de la vida y la razón? Mi recuperación también, cada día mejorando, cada día tengo más fuerza, me siento bien, me han tratado bien, doctores, enfermero. Estuvo drenando, pero ya dejó de drenar, ya ha cerrado normalmente, todo está bien. Y a mi familia sí la he extrañado, claramente, mi esposo, mis hijos, mi familia. Y estar allá me ha hecho falta. Pero bueno, ¿qué se hace? Pronto estaré allá. Ese recibimiento será de emoción, de afecto, cariño, amor, por ver llegar sana, pues. De Cuba, ¿qué más voy a extrañar cuando me vaya? Las atenciones que me han hecho aquí. Desde que yo llegué aquí, me han atendido bien y eso lo llevo en mi corazón. ¿Quién se va a atrever a cuestionarnos la imprudencia de no entregar la fe ni la paciencia? ¿Quién se va a atrever a ilusionarnos por la fuerza después de tanto olvido y tanta mierda? ¿Quién nos va a curar la duda y la melancolía de amarnos en voz alta al borde de esta vida que nos dio la potestad de ser felices, aun cuando no autorice la nada cotidiana? ¿Quién puede confiscarnos la esperanza, el tiempo y la confianza de convencer al alma? No encuentro el valor para decirte que me quedo si cuento con tu amor.
como escudero. Si cuento con tu amor como escudero.